Bienvenidos amigos a este nuevo programa de Fútbol y Futbolistas. Historia de un futbolista. Historia de los mejores jugadores del mundo que han pasado por nuestras vidas. Hoy en este primer programa de Historia de un futbolista queremos recordar a una figura que perteneció al Fútbol Club Barcelona durante dos años y que se marchó luego al Albacete y a otros clubes. Un futbolista que lo pasó muy mal. En el conjunto Blaurana hablamos del grande Emmanuel Amunique. Emmanuel Amunique, que nació el 25 de diciembre de 1970 en ese Obodo, es un exfutbolista y actual entrenador nigeriano que jugaba anteriormente como extremo. Jugó 27 partidos internacionales en el equipo de fútbol nacional de Nigeria, en el que marcó 9 goles formó parte del equipo que participó en la Copa Mundial de Fútbol en 1994, anotando goles contra Bulgaria e Italia. Además, ese mismo año ganó la Copa Africana de Naciones. Jugó todos los partidos en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, marcando el gol que daría el oro a su equipo en la final contra Argentina. La biografía la vamos a contar, es un poco extensa, pero vale la pena escucharla. Su carrera internacional fue pues Nigeria comenzó en, en Zamalek, en el Sporting Club egipcio, donde ganó varios títulos nacionales e internacionales, entre ellos la Liga de Campeones de la CAF. Ya en el año 1994 fichó por el Sporting Club de Portugal y se volvió más popular tras marcar un gran gol contra su rival, el Benfica, y también gracias a su gran participación en el Mundial de Estados Unidos. Ya en 1994 con el conjunto portugués logró la Copa de Portugal de la temporada 94-95 y fue nombrado Futbolista del Año en África. Fue comprado por el FC Barcelona por 3.600.000 euros de aquella época durante la temporada 96-97, trascendental importancia para su entrenador Bobby Robson. Y con él se ganó la Copa del Rey y la Recopa de Europa. Y en la siguiente temporada, cuando entró Luis Bangal, como entrenador de fútbol de Barcelona, ganó la liga, la Copa del Rey y la Supercopa de Europa, pero no pudo terminar la temporada por una grave lesión. Después, en el año 1997-1998, el Barcelona volvió a ganar la liga española, pero el nigeriano se perdió toda la temporada por estar lesionado. Sus problemas de rodilla lo apartaron del Mundial de Fútbol de 1998 jugando su partido. Oficial con el Barcelona como último en la final de la Copa Cataluña que ganó el Barça en 2002, donde abandonó el club y se dirigió al Balbacete Balompié, donde permaneció los años en los que jugó 17 partidos y anotó solamente un gol. Ya en las temporadas 2002-2003 fichó sin mucho éxito por el Busan y Park Football Club de la K-Liga, coreana En 2003 firmó por el al Sport, club de la Liga Premier de Jordania, donde sus problemas de rodilla le hicieron retirarse definitivamente ese mismo año. Un jugador maltratado por las ligas españolas y también por las lesiones. Un jugador que entró como un gran crack, pero se retiró con problemas médicos por esa rodilla fracturada en el Fútbol Club Barcelona. Tras la retirada, es entrenador. Dirigió la selección nigeriana a su 17 que ganó el Mundial 2015. Posteriormente fue entrenador de al Kar SC de la Primera División de Sudán y seleccionador absoluto de Tanzania, a la que logró clasificar para la Copa África de Naciones en 2019. Y en 2020 fichó por el Mil Les Masaka Club de la Premier League de Egipto. Ha estado en varios clubes. Ha estado en el Concord club de fútbol en el año 1990, en el Julius Berger Fútbol Club de Nigeria en 1991, en Zamalex SC en Egipto del 1991 al 94, en el Sporting de Portugal del 94 al 97, en el Fútbol Club Barcelona del 1996 al año 2000, en el Albacete Balompié del 2000 al 2002, en el Busan IPAC Park Fútbol Club de Corea del Sur en el 2002-2003 y finalmente, donde se retiró en el Al-Wichat en Jordania del 2003 al 2004. Manuel Munique, un jugador que, si no hubiera sido por esa lesión en el FC Club Barcelona, seguramente estaríamos hablando de un gran crack internacional. Ganó una Liga de la Premier de Nigeria, dos Premier League de Egipto, una Liga de Campeones de la CAF, una Supercopa de la CAF una copa de Portugal, dos ligas española, dos copas del rey, una recopa de Europa, una recopa europea y una copa de Cataluña finalmente en el año 2000 con el club Club Barcelona. Después, con la selección nigeriana obtuvo una copa africana de naciones y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Fue nombrado el mejor futbolista del año en África en 1994 y, y como entrenador fue campeón de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2015 con la selección nigeria, nigeriana. A Manuel Emunike, un gran jugador, como hemos dicho, estropeado dentro de las filas del Fútbol Club Barcelona. Y a todos vosotros amigos, después de este primer programa, no sé cómo habrá salido, pero al menos lo hemos intentado. De historia de un futbolista, os hemos presentado a este gran crack, Manuel Emunike, para recordar su historia. Y a vosotros os esperamos la semana que viene aquí en Historia en futbolista en Curiosidades Televisión. Hasta luego amigos.